Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver una idea para customizar un collar de perlas. Bueno, customizar, para transformarlo. Mira que no me gusta nada utilizar a mí palabras de estas, con lo rico que es el castellano, palabras de estas cogidas del inglés, pero customizar es una palabra que, fíjate, lo admito, suelo utilizar para transformar, para personalizar, para darle otro toque a un collar de perlas. Los collares de perlas, bueno, pues de por sí son unos collares muy clasicotes, muy para looks, que muy formales, pero también podemos darles con esta idea un toque así un poquito más gamberro, que ya veréis, yo creo que os va a gustar. Vamos a necesitar, como os decía, un collar de perlas. Este, bueno, en realidad no es de perlas, vamos, es de perlas de Chinchinabo. Hubo una temporada que se llevaron un montón los collares así de perlas y me compré este en blanco y también me lo compré en negro. Y bueno, lo utilicé bastante para algunos looks así, como os digo, más informales. Pero ahora hacía tiempo que no lo he utilizado y con esta idea lo he vuelto a utilizar para darle, como os digo, un toque un poquito más gamberro, más informal, y me encanta. Pues como os digo, vamos a necesitar un collar de perlas o similar y unos alfileres dorados. Los alfileres dorados también los compré en un bazar, si no los encontráis en cualquier mercería, y unos cuantos. Podéis comprarlos del mismo tamaño o de varios tamaños, nos van a servir las dos cosas. En este caso yo lo voy a utilizar todos del mismo tamaño. Podéis también usar más o menos, pero usando muchos queda muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer es ir cogiendo el collar de perlas y entre las perlitas vamos a ir metiendo alfileres dorados. Vamos abriendo los alfileres y los vamos metiendo en las intersecciones, así. Los vamos a poner de varias maneras, algunos así rectos, otros los vamos a ir cruzando, de modo que vaya llenándose todo y vayan quedando amontonados. Bueno, pues ya está, este sería el resultado. Yo creo que este no es el look con el que me lo pondría, sino algo un poquito más gamberro, como os decía, pues con una coleta, igual una camisa vaquera, una camisa blanca así un poco abierta, otro estilo, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, seguro que os sirve. Y es, pues eso, una forma de darle otro aire a un collar de perlas tan clasicote, quizás incluso de recuperarlo si no lo soléis utilizar, y así darle, bueno, más uso. Y por supuesto, bueno, tiene marcha atrás. En un momento que os aburráis de este collar, pues simplemente le quitáis los alfileres y volvéis a recuperar vuestro collar de perlas. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, pues que os pongáis manos a la obra, a comprar unos alfileres dorados y a customizar vuestro collar de perlas. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.